El presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero, José Andrés Zorrilla Moreno, informó que existe el interés de un inversionista internacional que se dedica a la construcción de acuarios en diferentes partes del mundo y así enfocarse en el proyecto para realizar en Playa Miramar, mismo que sería un detonante turístico para la zona. Solo están a la espera de la firma de convenio para la donación del terreno. Sí, bueno, se ha venido, como ustedes saben, se han venido haciendo las diligencias y trámites con la gente de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, que por instrucciones del señor gobernador le ha venido dando seguimiento al tema del acuario. Estamos en el proceso de la firma de los convenios o de las escrituras que van a definir la donación y la propuesta de nosotros como empresarios es que se dé, que se conforme el proyecto ejecutivo como estaba originalmente contemplado en función de que ese es el proyecto que podemos utilizar, que nos va a servir de referencia para que la banca privada pueda invertir. Es decir, necesitamos un proyecto que cumpla con los permisos de impacto ambiental, con licencias y con todo lo que contempla tanto en ingeniería como en arquitectura un proyecto ejecutivo. El presidente del CEM señaló que en total son tres los inversionistas los que se encuentran interesados por el proyecto, uno extranjero, uno nacional y un empresario del estado, esperando el proyecto ejecutivo para mostrárselos y así poder hacer gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo. Como ya lo habíamos anunciado, tres inversionistas interesados, que en su momento vamos a dar la información correspondiente de cada uno de ellos, pero siempre y cuando se consolide el proyecto ejecutivo en forma que cumpla con las normas y con las especificaciones en todos los sentidos. ¿Inversionistas nacionales o extranjeros? Hay un inversionista extranjero, un inversionista del Estado y un inversionista nacional. ¿Interesados en el acuario? Interesados en el acuario y estamos iniciando gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero necesitamos el proyecto ejecutivo tal y como se había concebido desde 2012, que se hizo la convocatoria. En la cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.